¿Cómo anda Sole, Ángelo, provincia? Abrazo gigante. Muy buenos días acá desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Muy bien, aquí estamos ubicados. Horario matutino desde las 8 de la mañana. Ajá. Siempre es la natación. A las 10 ya cambiamos para el atletismo y bueno, en la tarde, por supuesto, más continuidad. Pero bueno, acá estamos con muy buenas noticias porque ya la natación en lo que va de la mañana tiene 3 medallas. Para Maquena Dutcher, 50 de pecho, la plata. Para Mateo Luna, la de oro en 50 pecho. Y en la misma disciplina, 50 pecho, Tomás Hidalgo se quedó con el bronce, además de Melina Morel, que se quedó con el bronce en los 200 mariposa. Esto fue recién, ¿eh? Uh-huh. Hace un ratito nada más. Así que la natación que ha arrancado con podios en el día de hoy. El atletismo, que es otro de los deportes protagonistas, y atenti, porque me parece que el atletismo va a quedar bien arriba, ¿eh? Pelea por el 1-2, así que hay que ver qué pasa en el día de hoy. Ojalá la provincia de Chubut pueda quedar bien arriba, chicos. Bien, Juan, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, habíamos hablado, creo, con Maquena Dutcher la vez pasada, uh-huh, y que había estado en la posta, y en este caso, bueno, de manera individual sacó medalla. Exactamente, ha sumado también en el día de hoy, no solo en el individual, sino también, obviamente, puntos para la provincia que terminan siendo importantes. El atletismo, ¿qué pasó en el día de ayer aquí en Santa Rosa? En la pista Juan Carlos Vega hubo 4 medallas para el atletismo, 2 de ellas en la rama masculino, el oro para Marcos Varela de Esquel en los 2.000 metros llanos, 6 minutos, 9 segundos, 38 centésimas, el tiempo de quien es entrenado por Joaquín Arbe, nada menos y nada más, allí en la cordillera de nuestra provincia. Y la plata que quedó para Agustín Coronel, de la ciudad de Puerto Madryn, en los 200 metros, con 23 segundos, 88 centésimas. ¿Sí les parece? El hombre oro en el día de ayer, Marcos Varela de Esquel, habló con nosotros al término de la prueba. Contento, muy contento, porque no tenía fe de que iba a quedar primero, porque vi que los competidores eran muy buenos y de muy gran, mucha potencia tenían. Y bueno, salí a hacer la carrera que tenía pensada y bueno, salió como esperé. ¿Cómo se planifica una carrera de 2.000 metros donde seguramente hay que ser paciente sobre todo? Sí, paciente, o si me dijeron que yo más o menos tenía un tiempo que tenía que salir a correr solo. Y bueno, yo salía de la vuelta creo que a 2.15, ahí, a 1.15 la vuelta de 400 y bueno, la mantuve. Y bueno, salió una linda marca de 6 minutos 10, así que estoy muy contento con eso. 2.000 metros es una prueba que la practicás habitualmente, que la tenés que practicar para este tipo de torneos. Sí, la practiqué estos últimos meses porque me dijeron que para este torneo iba mejor en los 2.000, así que empecé a esforzarme más y practicar más 2.000 y eso. Y bueno, con ayuda de mi profesor Joaquín Arbe me ayudó bastante y me pudo hacer venir acá hasta acá y bueno, muy contento. Y me esfuerzo mucho por entrenar y me manda entrenamientos duros y bueno, los hago para esforzarme y poder llegar hasta acá y ser el mejor, intentar ser el mejor. Bueno, ¿qué pasa que en la cordillera, en Esquel, atletas olímpicos, atletas medallas de oro en los CEPADE, qué pasa? Es que hay mucho potencial en Esquel y eso. Hay chicos que corren rápido también. Pues yo no soy el único, hay chicos de otros grupos que también corren muy bien y como que no lo conocen mucho, pero después seguramente van a andar saliendo de ahí. Y bueno, un saludo a todos, a todos mis parientes, a mi mamá, a mi papá, que siempre me apoyaron, y a mis hermanos, que siempre estuvieron para mí, mi hermana, que siempre estuvo para mí, Belén, gracias, porque me ayudó mucho ella, y gracias a todos, porque gracias a ellos estoy acá. Muy bien, chicos, ahí estaba Marcos Varela, medallista de oro en los 2.000 metros, el chico de Esquel y toda su felicidad, por supuesto. Pero la mañana de ayer no quedó solamente en eso, porque también hubo prueba de 2.000 metros en la rama femenina. El oro quedó para la de Comodoro, para Pía Salazar, 7 minutos 42 segundos, una centésima. Y además, el bronce para Agustina Ríos, que también representó la provincia. Así que Chubut se quedó en el 2.000 femenino con el 1-3. En el día de ayer, el oro, el 1 para Pía Salazar, esto decía. Pensé que iban a alargar rapidísimo, pero me pude mantener con el primer pelotón y bueno, después ya en la última vuelta me fui. Yo 2.000 metros en pista nunca había hecho, pero he entrenado y sí, son 5 vueltas. En las primeras 3 fui con el pelotón, en la segunda ya me empecé a alejar con mi compañera
que me tiró toda la carrera igual. Uh-huh. Y no, la última vuelta ya era todo remate, ya era irse. La idea es un poquito esa, mantenerse en los primeros lugares, ir peleando y en tu momento, cuando vos lo sentís, a rematar. Que se vayan, sí, no dejar que se vayan. Yo nunca había hecho un remate de 400, pero dije, bueno, lo intento. Ya era la última vuelta, así que fui y fue muy bien. Y en los últimos 100 metros incluso pude ir también más rápido. Es decir que los últimos 400 hubo que rematar. Sí, sí, sí. Ya me fui, me alejé así, por las dudas. La primera vez, ¿ya tenés experiencia en este tipo de pruebas, ya sea EPADE, ya sea VITA, ya sea Araucanía? Solo una vez me metieron en fondo porque en el Nacional de Córdoba, U16, me corrí 2.400 y me fue bien. Bueno, les mando un saludo y estoy muy feliz. Bueno, ahí estaban, Juan, las estábamos escuchando. Estamos sacando cuentas acá con Ángelo, ¿no? 2.000 metros, en el caso del primero de los competidores, 6 minutos, estamos hablando de un promedio de 3 y moneditas, una locura lo que corren estos chicos. Sí, seguro, los tiempos empiezan a parecer similares a los adultos, ¿no? Más allá de que todavía son chicos, ya manejan tiempos de adultos prácticamente, 2.000 metros en pista. Por ahí no es lo mismo que de calle, ¿no es cierto? Sí. En una calle por ahí tenés una trepada, una subida, curvas, acá es un óvalo, ¿no? En la pista. Entonces por ahí también se pueden bajar un poquito los tiempos, además de correr en una pista de tartán, en una pista profesional. Ese es el tema. Y ahí escuchábamos recién a Pía, bueno, que estaba haciendo sus primeras experiencias en este tipo de competencia, en este tipo de distancias. Y claro, exactamente. Sí, sí, muchos chicos que van haciendo sus primeras armas, algunos pican bien arriba y encaran con el oro de entrada, otros empiezan a hacer un proceso, otros comienzan sus primeras experiencias, tal vez el año que viene, es su EPADE porque tienen 15 años, todavía les queda un tiempo en estos EPADE, así que por supuesto que cada equipo de atletismo va encontrando su performance o su mejor producción a medida que pasan los días también y las competencias, por supuesto, como cualquier otro deporte. Pero con estos logros del día de ayer, con los que se vienen acumulando a lo largo de la semana y con lo que pueda suceder hoy a las 10 de la mañana, estará comenzando el atletismo aquí en la pista de Santa Rosa. Chubut, yo te digo que se puede ilusionar, la rama masculina con picar arriba en el oro, la rama femenina me parece que puede llegar a asegurar la plata. En el día de hoy todo depende de lo que suceda justamente en el día de hoy. Pero Gabriel Barchetta es el entrenador del equipo de atletismo, tanto femenino como masculino. Hablamos con él, se ilusiona. Y si Gabriel dice que se ilusiona es porque hay prácticamente seguridad de puestos importantes. No te digo el oro, pero seguro que puestos importantes. Cuando escucho que hay un tercer puesto para Chubut en este momento aquí en el natatorio, vamos con Gabriel Barchetta y te cuento. Sinceramente, muy contento. El cuerpo técnico con todos los deportistas porque están dejando todo. Sabemos que es una fecha complicada. Estamos en diciembre, cerrando el año. Y estar a la altura de las circunstancias como estamos. Recién acaba de correrse los 300 metros. 4 podios, 2 masculinos, 2 femeninos. Primera y segunda, primero y tercero, espectacular. Más no se le puede pedir de los que están dando a los chicos. Venimos con un trabajo a conciencia hace años, venimos reclutando chicos, es un equipo nuevo de PADE, tuvimos muy buenos resultados en Araucanía, segundo y segundo en la general, ahora, como siempre lo hace Chubut, quiere ir por todo, venimos y hasta el día de hoy vamos punteando en las dos ramas y los chicos saben que hay que correr el día a día, mantenernos de la mejor manera y seguir luchando hasta el final. EPADE, ¿se tratan de ganar los EPADE o se proyecta a preparar a Araucanía? Son dos seleccionados diferentes que se conjugan entre sí, pero nadie va a venir a decir voy a preparar Araucanía con EPADE. No, vengo a ganar EPADE y después de ahí continúo la preparación para Araucanía. Así que los dos son por separado, más allá de que sea un proceso en conjunto. Sé que me vas a decir que hay despacio, pero ¿cómo te ves el jueves cerrando el día? Y bien lo dijiste, paso a paso, nunca decimos cómo vamos a salir, sino el cómo estamos día a día. Hasta hoy vamos muy bien y los chicos están de la mejor manera. Espalda bronce, bronce en 50 espalda. Bien, Juan, te estamos escuchando.
Muy bien, bueno, ahí acaba de pasar la palabra de Gabriel Barchetta, el entrenador de atletismo. Se ilusiona sí. el equipo de atletismo con poder tener logros importantes. Pero bueno, acá les decía que mientras estábamos al aire escuchaba que había una medalla para Chubut, estaba la entrega de premios, lo tengo por aquí, que se acerque a Joaquín Ismael, él es quien acaba de salir del agua, lo ven todo mojado, y ya con su medalla colgada acá en el pecho, que le voy a pedir que la muestre, que se vea. Esa es su medalla, la de Joaquín Ismael. Primero, ciudad, decime de dónde sos y la prueba que acabas de conseguir el bronce. Soy de Trelew, acabo de nadar la segunda espalda, hice creo que, no sé si 29 por ahí. Ahora voy a ir a consultar cuando hice. Y bueno, me ganaron Liberati, y Juan Cruz Ortiz. Contame cómo estuvo la carrera, 50 metros, me imagino que no hay mucha estrategia, hay que quemar las naves de entrada. Sí, bueno, mi entrenador me dijo que los segundos subacuáticos lo haga rápido, porque es mi fuerte, tipo, yo soy subacuático, no soy el tercer puesto. Y bueno, eso ayuda un montón. Ojalá hubiera sido suficiente para el segundo, aunque sea, pero no, sí, re bien. Bueno, los 50 es todo rápido, pasa rapidísimo. Depende más que nada de del toque, la vuelta al subacuático, porque el resto es, o sea, todos tienen brazos y piernas y todos pueden quedar primeros y segundos, pero depende de cómo vos nades, cómo vas a quedar y cómo vas a nadar. Le contamos a la gente, chicos, que el subacuático es cuando ellos giran y tienen permitido 15 metros ir por debajo del agua, ¿no? Ahí hay algunos que son unos peces y otros que son un poco más lentos, entonces cada cual en ese subacuático es donde aprovecha esa la diferencia, ¿es así? Sí, sí, hay mucha diferencia, porque es más rápido por abajo, por arriba. Ahora me tengo que ir a nadar la posta, porque tengo posta ahora de 100. ¿Tienes posta ahora? Bueno, dale, saluda a la gente de Trelew, vendate que te va. Chao, gracias. Ahí estaba Joaquín Ismael, bueno, las corridas, acaba de ganar su medalla, pero bueno, nos contó que en este bronce, 50 metros... Mariposa dijo, ¿no? Espalda. Ahora ya me perdí. Espalda. Espalda. 50 espaldas con el bronce. Así que bueno, alcanzamos a hablar con él en vivo. Ya se va para la posta el equipo provincial que se viene un ratito nada más. Perfecto. Bueno, Juan, te dejamos ahí. ¿Cuándo vuelven? No lo tengo chequeado. Imagino que hoy será la entrega de premios y calculo que estaremos saliendo de acá cerca de la medianoche, después de la cena. Bien. Perfecto. Hoy mismo, hoy mismo. ¿Hoy a qué hora termina hoy todo? ¿La ceremonia y demás? ¿A la noche o es por la tarde? Y por eso, a las 8 y bien. Algo, 9, cena y se sale. Así que imagino que 11 y media, 12. Perfecto. Estaremos pegando la vuelta. Muy perfecto, bien. Juan. Bueno, tenemos otra salida seguramente, así que te dejamos. Dale. Que te acomodes, que sigas viendo a los chicos con su rendimiento y nosotros volvemos en un ratito.